estamos con mucho trabajo, gracias a Dios estamos teniendo una presencia de pescadores que acompañan lo que decías, que hace mucho que trabaja la asociación y bueno, continuamos con muchos trabajos que se vienen haciendo desde hace 15 años. Tratamos de agregar hoy el compromiso con el medio ambiente, que bueno, que, no, que es muy importante para nosotros y bueno, hemos tenido un montón de actividades, continuamos con el 15º programa de reproducción de salmónidos, donde continuamos trabajando para que tengamos el cuidado normal de los ríos y poder tener la participación de continuar con eso tan importante para nosotros. Leo, hablabas de este programa que también lleva muchos años. Contanos un poquito cómo ha sido el trabajo durante 2015 y que también la gente sepa cómo es. Bien, tuvimos un trabajo muy importante que todos saben que es la Laguna Blanca, donde pusimos la mayoría de la fuerza de la asociación para poder recuperar ese espejo de agua que siempre es referente de Malargüe y es considerado un destino de pesca a nivel nacional. Tuvimos un problema hídrico que todos sabemos. La idea fue poder reencauzar un arroyo que fue histórico de la laguna, que bueno, a través de todo el problema hídrico, bueno, se secó y empezó a perder un poco el cauce. Bueno, no se pudo llegar al fin. Nosotros pensábamos que para esta fecha podíamos tener buenos resultados, pero bueno, continuamos con el trabajo. Se va a estirar un poquito, no hemos dejado de trabajar, seguimos teniendo presencia. La gente de Las Leñas también ha prestado su colaboración, así que continuamos el trabajo. Lo que sí, a la sociedad le pedimos un poquito de paciencia porque ya en este momento querían estar pescando y bueno, es un poquito difícil la recuperación de un espejo tan grande. ¿Qué arroyo fue el que están, o cuál fue el que reencauzaron este último tiempo? Bien, nosotros trabajamos sobre el arroyo del Durazno. Es un arroyo que bueno, hace muchos años a través del criancero que está en la zona, y más el problema hídrico, bueno, se fue desviando y fue cumpliendo otras funciones, dejó de ingresar a la laguna y bueno, se abastecía de la misma, de las épocas estivales que tiene esa zona, entonces cumplió un ciclo y bueno, se terminó secando, tuvo una baja importante, perdimos muchas hectáreas de agua. Eso llevó a perder la oxigenación del lugar y bueno, la mortandad de peces que todos vimos, que tratamos de informar y que ustedes fueron testigos de eso. Así que el trabajo se analizó de distintas maneras. Estuvimos también trabajando con irrigación, donde hoy, si bien nosotros tenemos ese problema en la laguna, bueno, toda la provincia tiene un problema hídrico que no nos dejaron poder encauzar otras opciones que hay en esos lugares, entonces se decidió nada más que trabajar con el arroyo del Durán. Claro, porque era el arroyo del Colorado, puede También ser. en un año se pudo encauzar el arroyo del Colorado, que bueno, ahí donde tuvimos una serie de inconvenientes que tuvo la asociación, porque la verdad que no se puede tocar ningún afluente del río Atuel, que corresponde, bueno, a irrigación y a otro departamento. Entonces, bueno, fue cortado debidamente y, bueno, fue reencauzado el río Atuel, pero bueno, también tenía su entrada por ahí la Laguna Blanca y, bueno, es una lucha que nosotros como asociación y como entidad vamos a seguir trabajando en eso, vamos a seguir tratando de pedir de que eso se vuelva a recuperar porque es muy importante para Malargüe. Está acompañada de un factor económico que para nosotros es importante, más allá de la cantidad de actividades que podemos aprovechar, lo vamos a seguir luchando y no queremos bajar los brazos en la Laguna Blanca. Con el tema del durazno no hay inconveniente porque no es afluente de ningún río. No es afluente, es de deshielo, Bien. eso no tiene entrada ni salida, la verdad que corresponde a esa zona que es Coihueco Norte y bueno, no habría problema porque no se está aprovechando, no hay pedido de esa agua.